Ese Joel es un alcahuete. ¡Adivinen! ¡Ay, no, me! Al fondo hay sitio que todos vamos a estar muy pendientes el día de hoy, porque mi querido Joel se puso creativo y decidió que nuestro querido Don Gilberto y Olinda pasaran una tarde romántica. Así que se los llevó al Parque de las Aguas. ¿Cómo le fue? Lo vemos a continuación. Quería preguntarte una cosa. Sí. ¿Ya lo pensaste bien? ¿Qué? Quiero que lleves pues a Olindita al Parque de las Leyendas. ¿Ah? Ah, este... No, abuelo, tengo una mejor idea. ¿Por qué no los llevo los dos al Parque de las Aguas? Sí, ahí hacen su pini, esa vaina, ¿no? Y así también se relajan un poquito, ¿no? ¿Qué dices? ¿Ah? Se alejan de la familia un ratito y mientras tanto yo me quedo acá a cuidar la bodega. ¿Harías eso por tu abuelo? Eso y más, abuelo. ¡Cuánto te agradezco, caramba! Muy bien, alístense que en un ratito salimos, ¿ya? Olindita se va a alegrar. Seguro no nos estamos olvidando de nada. Tres mantitas por si hace viento, canchitas, habas, capulillas para tu digestión y agüita de muña. ¿Y si llevamos un yonquecito? No, Gilguerito, después qué va a decir Teresita, que te quiero emborrachar, mejor no. Tienes razón, es mejor evitar suspicacias. Pero queda pendiente, ¿eh? ¡Joelito! Dama y caballero, ¿preparados para abordar? Ya. Su carroza se encuentra lista. Ah, muy bien, muy bien. A ver, vamos. Por favor. A ver. Ese Joel es un alcahuete. ¡Adivinen! ¡Ah! ¡No me digas! Sí, sí. En tres, dos... Uno, por favor. Ay, ¿no te dolía la espalda? Ya, mejor. ¿Pero Gaspar no había arreglado ese carro? Dale. La carcocha de Joel es como esa relación insensata. No va a llegar a ningún lado. Ni aunque le... Y que ni piensen que yo los voy a ayudar. Lo siento, papito. Pero me alegra mucho que tus planes con esa mujercita se hayan frustrado. ¿Quieres quesito? Sí, un quesito. Te voy a servir también agüita de muña antes que se enfríe. Además, otra cosa te voy a decir. Lo bueno de este parque es que es muy tranquilo. Nadie te molesta. ¡Gilberto! ¡Gilberto, estás bien! ¡Gilberto! ¡Gilberto, estás bien! Respóndeme, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Disculpa, fue casual. La pelotita, porfa. ¿Casual? ¿Eso te pareció casual? Tenga más cuidado, caramba. Tranquila, ¿está bien su abuelo? Él no es mi abuelo, es mi novio. ¿Novio? ¡Qué abusiva! El anciano debe ser billetón. ¿Qué has dicho? A ver, dilo más cerca. A ver, pues dime, dime. Tranquila. ¿Qué te pasa? Tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Tú qué crees? ¿Que vas a poder conmigo? Oye, a ver. Ven acá. Te voy a agarrar a los dos mocosos pichiruchis. A ti te voy a agarrar. A pesar de los años que te llevo, también me encargaré de velar por ti. No te preocupes. No les hagas caso. Ellos ni siquiera te conocen. No serás un jovencito, pero eres el hombre que yo necesito. ¡Vuelva, Matusalén! ¡Oye! ¿Qué pasa, cretino? A ver, pues, dímelo en la cara. ¡Dímelo! ¡Tortolita! Tranquilo. Déjalos. Es que me da cólera, pues, porque saben que tú no le puedes hacer nada. Oye. No. Tampoco te les unas, pues. Lo que yo quería decir es otra cosa, tú me entiendes. Ya nos acostumbraremos. Acuérdate que en Chalhuanca también teníamos que guardar las formas. Ay, en Chalhuanca todo hablan, todo saben, todo critican. Como si la edad que te llevo
fuera un crimen. Lo único que importa es lo que pensemos nosotros. Entonces, cuando me vine a Lima, tuve que regalar el cuisito y le regalé a mi amiga Anto. Ay, vieras cómo esa cuyita se puso gordita, robusta. A mí, esa cuisita con las justas me daba una cría, pero a ella le dieron 5. Una cuisita normalmente da 1, 2, hasta 3 crías, pero 5. ¿Por qué a ella le habrá dado 5? Si conmigo siempre le daba 1. ¿Cómo es, no? Palomita, apapáchame fuerte. Tú sabes bien que nada es para siempre. Bueno, entonces...